y les prometí hablar con un politólogo, con un experto, y lo tengo en línea a Carlos Fara, a quien ya saludo. Buen día, Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, y gracias por atendernos, Carlos. Por favor. Yo te quería, vamos a empezar por un costado, a ver, el costado de la política exterior del gobierno, que a mí me parece que es muy errática, bueno, es diferente al menos. Ayer hubo dos manifestaciones, uno en Bolivia, otro con el presidente de Brasil, y la Cancillería quedó como medio dubitativa. A veces me parece que está la Canciller y el presidente en dos sintonías, ¿o no es así? Bueno, sí, tío, vamos a decir, seguramente es difícil, va a ser difícil para Mondino o para cualquier otro canciller ser ministro de Relaciones Exteriores de Javier Milei, ¿no? Claro. Precisamente por esta iniciativas personales que tiene el presidente que están más allá de la política exterior, en un punto, ¿no? Es el debate con Pedro Sánchez, digamos, la relación complicada con Lula, también, digamos, con Boric y con Petro, en fin. Todas cosas, digamos, que no generadas por conflictos concretos, ¿no? Digamos, sino muchas veces por, yo te diría, prejuicio ideológico. Entonces, es muy difícil, si vos sos canciller, manejar la política exterior y sin saber si tenés que salir o no salir a marcar en función de que la iniciativa la tiene la Casa Rosada. Entonces, digamos, obviamente el rol de la canciller se desdibuja y más allá de esta cuestión particular, que uno lo podría considerar un poquito fuegos artificiales, coincido contigo en que estamos en una política exterior que no está, digamos, muy profesionalmente conducida, ¿no? Más allá de algunas cuestiones puntuales. Sí, yo coincido con vos que es difícil el presidente, ¿no? La verdad que a él le gusta mostrarse y tener todo el tablero por delante y obviamente si vas a ser ministro de un presidente así, tenés que allanarte a lo que él va marcando. Pero me parece que a nivel país no le hace bien, sobre todo por la inserción en el mundo, porque vos elegís entre buenos, malos. Réprobos, elegidos, digo, y lo que necesita la Argentina es en todo caso mayor dinamismo. Me parece que esta es una de las críticas que se le puede hacer al presidente, ¿no? No, totalmente, porque primero que la política exterior está más allá de los berrinches personales, ¿no? Eso por un lado. Claro. Segundo, porque Argentina necesita, digamos, necesita del mundo como el agua, ¿no? Porque necesita exportar, necesita tener acuerdos comerciales, necesita el Fondo Monetario, necesita muchas cosas, necesita de China, y entonces, bueno, en eso de a ratos hay realismo, claramente, cuando aprieta el zapato, digo, al final se renovó el swap con China, el presidente va a viajar a ver a Xi Jinping, ineludible, ¿no? Es decir, que cualquiera que tenga dos dedos de frente, es decir, con lo que es la realidad del poder mundial, sabe que hay dos capitales con las cuales hay que cuidar las relaciones, que son Washington y Beijing. Entonces, en ese punto está. Ahora, el tema es que me parece que estamos, que se le, la conflictividad, lo, que se le agrega la personalidad del presidente. Sin duda, digamos que va a complicar algunas cuestiones. Yo no me caben dudas de que Pedro Sánchez en algún momento se la va a devolver a Milei en los lugares en donde no nos conviene, ¿no? El directorio del Fondo Monetario, el Club de París, en fin, la Unión Europea, digo, son esas cosas que definitivamente no ayudan. Carlos, Sí, acá estoy, yo te escucho. no, son cosas que decías que en definitiva nos juegan en contra, ¿no? No, claro, totalmente, no ayudan, definitivamente no ayudan, retrasan oportunidades, ¿no? Eso desde ya. Bueno, ¿y por qué te parece? ¿Porque el presidente tiene un ego muy alto? ¿Porque quiere imponer su ideología? ¿Porque esto le da rédito interno? ¿Cómo ves eso? No, a ver, primero está buena la pregunta, porque el rédito interno yo te diría que no tiene ninguno. Si nadie, digamos, de los que aprueban la gestión le parece, digamos, le llama la atención o le parece positivo que el presidente entre en ese tipo de conflictividades por razones ideológicas, ¿no? Digamos,
Para un votante mayor, digamos, un votante de Milei, el mayoritario, digamos, el de, por lo menos el del piso del 30%, que no es un votante ideológico, que tiene una expectativa en Milei porque cree que va a ser algo distinto y porque tiene carácter, etcétera, son cosas distintas. Me parece que son presidentes, ¿no? Como Bolsonaro, como Trump, como Erdogan, como Orbán en Hungría, que más allá de que sean presidentes ejecutivos, sean presidentes en el cargo, juegan mucho a ser presidentes referentes, ¿no? En una suerte de opinión pública mundial. Y después, bueno, sí, están los prejuicios ideológicos absolutamente, que, como decíamos hace unos minutos, también de abatos, digamos, se mete violín en bolsa cuando la situación, digamos, requiere sí o sí tener que acallar las voces y tomar otro tipo de situación. De claro, posición más y con respecto, ¿no?, a la política interna, más o menos está en lo mismo, Milei, ¿viste? Claro. Porque palo y zanahoria, pero cuando necesita, Guillermo Franco le saca las papas del fuego. Totalmente así, totalmente así. En ese punto te diría que más realismo, ¿no?, en lo político local, porque es lo cotidiano, y porque, bueno, obviamente ha comprendido que sin la experiencia de figuras políticas como la de Franco, es muy difícil gobernar para un equipo que no tiene experiencia política en su gran mayoría y no tiene experiencia en gestión estatal. Entonces, digo, hay una confluencia muy difícil de sobrellevar. Y le faltan números en el Congreso. Total, total. Es el recordemos, es el gobierno parlamentariamente más débil desde el 83 y probablemente, más allá de cómo salga la elección de 2025, por el sistema constitucional argentino, va a seguir siendo un gobierno de minoría hasta que termine el 27. Claro. Con respecto hoy a la ley de bases, que saldrá, creo, finalmente, pasaron 6 meses. ¿Te parece que esto le ha generado un desgaste al presidente o al contrario, lo ha fortalecido porque se ha victimizado? No, a ver, no creo que lo haya fortalecido porque al final, viste que acá hay una lógica, para la opinión pública hay una lógica del poder, que esto es podés o no podés, más allá de las buenas intenciones. Y me parece que desde ese punto de vista perdió tiempo. Ahora, también es cierto que una vez que vos tenés una ley, aunque sea acotada, aunque no era la ideal, de todas maneras, es una victoria. Creo que eso le va a calmar un poco algunas aguas y le va a dar, digamos, alguna respiración artificial las próximas semanas. Ahí no termina todo, ¿no? Pero, digamos, siempre es mejor tener el título, aunque sea tarde, ¿no? Más vale tarde que nunca, que no tenerlo, obviamente, porque el camino de la victimización del gobierno, de decir la política no me deja, a la corta o a la larga, en la opinión pública argentina, latinoamericana, te diría en general, dice, bueno, yo te voté porque vos te propusiste para presidente, ahora si no vas a poder, ya es un problema tuyo, ¿no? Digamos, no es solamente un problema de que te pongan palos en la rueda, que eso seguro iba a suceder, ¿no? Claro, y vos dirías que, por ejemplo, con la relación con el Fondo Monetario, evidentemente eso implica fondos que necesita la Argentina, etcétera, etcétera. ¿También se puede seguir el mismo camino o ahí la cosa técnicamente sería mucho más brava, más difícil? A ver, a mí me parece que lo que Argentina necesita aval, más allá de los detalles, sencillamente porque todos sabemos, digamos, que la situación argentina, aún con las mejores intenciones y aún cuando el programa que está implementando el ministro Caputo sea absolutamente sustentable, todos sabemos, digamos, que vamos a pasar muchos momentos, vamos a tener un tránsito largo con muchas dificultades. Entonces, me parece que entrar en un conflicto con el Fondo Monetario, aun cuando el Fondo Monetario pudiese tener algunos errores desde el punto de vista técnico, etcétera, porque también los ha tenido en el pasado, ha cometido errores en el pasado con Argentina, bueno, digamos, es no solamente es un organismo financiero internacional, es un organismo del poder internacional. China, entre otras cosas, extiende el swap porque Argentina va llevando relaciones razonables con el Fondo Monetario. Digo, la China mismo que está sentado en el directorio dice, bueno, este es el lugar donde se termina de tomar las decisiones económicas y políticas en buena parte del mundo. Entonces, digo, me parece absolutamente imprescindible que esa
situación sea, vamos a decir, conducida de otra manera. Está bien. Ahora, todo esto que nosotros venimos marcando, una pálida detrás de la otra, ¿no le hace mella a la opinión pública interna o sí la vas desgastando de a poquito? Mira, yo te diría, ha tenido algún desgaste que lo más o menos lo mantiene en un punto de equilibrio ya hace, yo te diría, 3 meses por lo menos entre la aprobación y la desaprobación, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta, primero, el tamaño del ajuste y, segundo, que se va desgastando la novedad, como en cualquier gobierno. No le hace tanta mella, eso creo que es así, pero también es cierto que tiene que tener en cuenta que más allá de la novedad y más allá del ajuste, en algún momento todos estos procesos de ajuste para bajar inflación que hemos vivido en estos últimos 40 años son virtuosos políticamente en tanto y en cuanto haya recuperación del consumo popular, no solamente recuperación en las estadísticas. Eso por ahora no está en el horizonte, eso me parece que es un horizonte complicado para el gobierno, ¿no? Sí, justamente sin consumo y sin inversión, porque hasta ahora, que cuando salga la ley, quizás este nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones comience a funcionar, pero tendrá que llevar su tiempo. Digo, sin consumo y sin inversión, ¿hasta cuándo aguantará la opinión pública, no? Sí, totalmente. Primero, digamos, está claro que, aunque más no sea por una cuestión de yo te diría de inercia estadística, es más difícil pensar que Argentina va a empezar a tener alguna recuperación antes de fin de año. Claro. Eso por un lado. Segundo, tenés que tener en cuenta que, insisto, digamos, esto, si no significa un cambio de humor en la calle, y ahí, digamos, yo te diría que ahí está como la pata más débil de esta cuestión. Todo eso siempre y cuando no tengamos un martes 13 en términos económicos, que esto es alguna sacudida de en el valor de los dólares que genere una nueva expectativa inflacionaria. Lo sabés vos mejor que yo. Entonces digo, todo eso, si sale, eso es así si sale todo bien. Si en el medio llega a haber algún problema, bueno, y que lo obligue al gobierno a barajar y dar de vuelta, ahí vamos a estar en otra dinámica. Seguro. Y te pregunto por último por el peronismo, porque evidentemente están mirando sentados en la puerta de la casa a ver si pasa el cadáver del enemigo, pero de momento no parece. ¿Pero igualmente seguirán ahí o vos ves como que hay algún espíritu de recomposición? No, a ver, primero creo que va para esta confederación peronista, digamos, que terminó siendo Unión por la Patria, me parece que va a un proceso de lenta digestión. Entre otras cosas, digamos, por la propia presencia, digamos, y todavía preeminencia de Cristina, aún desgastada en la opinión pública, aún desgastada políticamente dentro del propio Unión por la Patria. Entonces, yo te diría, me parece que aparezca algo que lo refresque como oferta política competitiva para el año que viene, por ahora, digamos, asuma como un proceso muy lento. Yo te diría que más, me parece que si algo interesante va a pasar ahí, va a ser después de 2025. Claro. Carlos, gracias por todas estas reflexiones, puntos de vista, cosas que enriquecen en todo caso a los oyentes y la vamos a seguir en cualquier momento. Un abrazo, ¿eh? Igualmente para vos, suerte. Ahí hablábamos con Carlos Fara, un hombre del análisis político. Se basa en números, se basa en la opinión pública, mira, junta ideas, resume. Bueno, ese es el punto de vista de Carlos Fara y lo queríamos tener hoy en el programa.